Bienvenidos una vez más con Mr. Uda. Hoy haremos la review de este jugador que están viendo pantalla, Alassane Plea, jugador que ganó las mismas votaciones, un jugador que me sorprendió para bien y de verdad que me encantó el jugador. Pero hoy vamos a hablar más adelante de cada stat, como yo lo sentí en game. De igual forma, lo probamos 6 partidos en los primeros partidos de la jornada de FUT Champions y unos cuantos en primera edición de Rivals, en donde metió más de 13 goles y 3 asistencias. Buenos números para este player. De igual forma, el mismo jugador está alrededor de unas 115K en las dos plataformas, en Play y en Xbox. Un 80 de altura, a una altura considerable. Se siente que tiene presencia física dentro del campo. De igual manera, WorkRex más que perfectos para ser un delantero con elevado medio, que son bestiales. Y me encantó eso, que tuviera estos WorkRex. De igual forma, cuenta con 5 estrellas de movimientos hábiles y 5 estrellas de pie débil, que es una exquisitez que cada jugador que salga tenga esto. Además de que el jugador cuenta con los rasgos de tiro colocado, super top para un delantero, tiro largo y tiro con pie exterior. Y sin más que decir, chicos, vámonos al script y les voy a decir si en verdad vale la pena hacerse este mismo playa y si lo pondría para titular en la plantilla. Muy bien, chicos, entonces que empiecen a rodar los clips, que empiecen a pasar, porque de verdad, sorprendido con este jugador. Primero que nada, lo usamos en una formación 4-1-2-1-2, en donde Plea usaba el rol de delantero centro izquierdo, acompañado con Pelé y con Zidane en el MCO. Yo te sugiero mucho que le pongas el estilo de química de motor para subirle un poquito más el ritmo, el mismo pase y un poquito más el regate. Que de verdad. Es la mejor estilo de química, que es la que más te recomienda FUTBIN. De igual forma, en el tema de ritmo, 95 de ritmo, ¿se siente eso? Sí, la verdad es que sí. Yo le pondría un 97 al mismo Plea porque es rápido, chicos. La aceleración se siente, el sprint de igual manera siente rápido el jugador en las mismas contras o en las mismas cortas jugadas. Su misma aceleración lo ayudaba muchísimo. De verdad que de igual manera que era un jugador grande y que sentía Barach, yo no lo sentí tan pesado. De verdad que es un jugador que a priori pensamos, bueno, un 81, Barach puede ser un poquito lento, puede ser un poquito tosquito, pero para nada, de verdad que tiene un ritmo muy, pero que muy bueno. Bueno, ya estas mismas alturas del juego, ya los jugadores que tienen que salir en SBC ya tienen que tener stats y deben de sentirse in-game superiores a lo que estamos acostumbrados, y de verdad que este Pela no decepciona. Entonces, en el tema de ritmo, yo le pondría un 97. Es rápido en espacios cortos y en las carreras largas, de igual manera, es muy, pero que muy rápido. En el tema del tiro, es una brutalidad, pero brutalidad. Lo que más me gustó del tema del tiro fue la fuerza de tiro. Creo que es uno de los jugadores que de verdad se siente que tiene esta fuerza de tiro. Lo puedo comparar mucho con un mismo Haaland por la misma liga que estamos haciéndole la review de que es este Plea. De verdad que los tiros a potencia, primer palo, segundo palo a colocado, se siente que tiene esta fuerza de tiro de 98. De igual forma, el jugador se coloca exquisitamente, chicos. Busca los huecos, se asocia muy bien con tu MCO, crean paredes muy, pero que muy bien. No sé cómo decirlo, pero de verdad como de que el mismo jugador sabe dónde debe estar en el momento preciso y solamente para dar un tirazo, ya sea un tiro colocado o un tiro a potencia, y lo hace bastante bien. El posicionamiento de ataque, lo vuelvo a repetir, de 99 se siente muchísimo. Además de que el tiro largo es bueno, chicos. Tiene el rasgo, perdón por la redundancia, pero tiene el mismo rasgo de tiro largo. Entonces, ojito con este player, porque al tener las 5 estrellas de pierna mala, ya sea le puedes pegar con la derecha, con la izquierda, no importa en qué posición te encuentres tú, no es un limitante para este jugador. Tú le puedes pegar con las dos y de verdad que es de los jugadores que se siente que tiene estas 5 estrellas de pierna mala y encantado. Y yo siento que es de lo más top que tiene la carta, bueno, la estadística más top que tiene la carta en el tema de tiro. Porque de verdad que en 6 partidos, 13 goles. Se hinchó a goles el mismo jugador. De verdad que es un tiro muy, pero que muy top. Literalmente dentro del área es un killer totalmente. De igual forma, en el tema del pase, está más que bien para un delantero. No te lo recomendaría para un extremo. No te lo recomendaría por un MCO. Porque le faltan un poco más de stats elevadas para estas dos posiciones.
Obviamente que para un extremo necesitamos un jugador más rápido, que tenga un body type más agilidoso. Entonces, sí, no te recomiendo que lo uses a pelear en estas dos posiciones. Pero de delantero centro está más que perfecto. Pase corto de 90 y la visión de 90 y de 95 hace que este player se sepa asociar muy bien a las jugadas, en las paredes, en los pases cortos, en los pases de la muerte, pero ya cuando estás dentro del área. De igual forma, el jugador no se pone nada nervioso, pues su postura de 96 hace que el mismo jugador sepa muy bien mandar el balón directamente donde lo quieres pasar, no se vaya a ningún lado, no se vaya a la izquierda ni derecha. Y de igual forma, las 5 estrellas de pierna mala hacen que el mismo jugador con los dos pies den pases muy, pero que muy sólidos para un delantero. Como vuelvo a replicar, no te lo recomiendo para MCO ni para extremo. Delantero es su posición fijo, 100%. Por otro lado, en el tema del regate, aquí es donde me sorprendió y muchísimo, pero demasiado, chicos. Yo pensé que el jugador a priori estaba diciendo que mide un 81, average. Jugadores ya estamos muy acostumbrados de que sean grandes y gorditos y que a la vez puede tener un poco de tosco dentro del juego. Y para nada, chicos, para nada, para nada. Y por eso les digo que me sorprendió para bien los 360. Las elásticas inversa, un magazine, los cancels, los hace rápidos, chicos. El jugador mismo jugando solamente con el joystick es rápido. Como te lo dije y lo vuelvo a repetir, tú solamente usando el joystick y haciendo 360, moviéndose de un lado al otro o cambiando de misma dirección, lo hace rápido. De verdad que es rápido el jugador en el tema de regate y es una de las cosas que más me sorprendió y más me gustó de este mismo player. Entonces, sin ninguna duda. No tengan miedo de decir, ah, es que esa vara se siente pesado. Para nada, chicos. De verdad que el jugador se siente muy, pero que muy rápido. Aún yo teniendo un poco de mala conexión en los últimos partidos que tenía entre 90, 120 MS, el jugador se sentía rápido. El jugador me hacía las 5 de skills, de verdad, de una manera, vamos a decirle, rápida, lo que es el mismo body type. Y de igual forma, el balón siempre lo tiene bien pegadito al mismo pie. Y es una cosa que de verdad me sorprendió y muchísimo, chicos. De verdad que el jugador se siente muy, pero que muy ágil. Por último, en el tema del físico, el jugador te va a durar todos los 90 minutos del partido. Incluso yo me llegué a ir a dos partidos a tiempo extra y no fue necesidad cambiarlo. Me duró perfectamente. De igual forma, el jugador cuenta con 90 de fuerza y se siente muchísimo, chicos. El jugador, a tener el body type de Average, se siente un poquito más fuerte, se siente tosco, pero no se siente tosco que es como una grúa. No, es tosco agilidoso. Entonces, para retener el balón dentro del área, lo puedes retener o mantenerlo a unos 4, unos 5 segundos y ya se la puedes pasar a otro delantero para hacer un pase de la muerte sencillo y bien dado. Entonces, el jugador se siente fuerte. El jugador va a ganar mucho el balón y va a ser complicado quitárselo por el tema de fuerza, porque de igual forma, el stat de balance la tiene 95. Entonces, no es un jugador que se sienta que le meten el cuerpo y se cae, para nada. Es un jugador fuerte, es un jugador que de verdad se siente el mismo balance de 95. Y como te dije, los 90 minutos del partido va a estar más que perfecto este mismo Apple, el Plea. Ahora bien, ¿lo colocaría en plantilla titular? Por supuesto que sí. Es rápido, es agilidoso, tiene un tiro tremendo, pero literal es una burrada su tiro. Tienes las 5 estrellas de pierna mala, tienes las 5 de skills y además el jugador se siente fuerte, se siente capaz de aventar a jugadores y defensores como un Chiellini, como un Marquinhos y como un Militao. De verdad que me encantó esta misma carta y por 120k es un regalo. Sin alguna duda yo diría que es el primer o el top 1 de mejores jugadores de la Bundesliga porque de verdad me impresionó y muchísimo. Jugadores como Abed y Pelé. No cuenta con este tipo de fuerza. Tiene un body type más flaquito, un poquito más débil. Y de igual forma, su fuerza de 74 lo sabemos que es este tipo de jugadores como un tipo de Lionel Messi. Pero no tiene esta capacidad de sostener de las carreras largas, de que si le meten bien el cuerpo, le quitan mucho el balón. Entonces, esto te lo da Plea. Plea tiene mucho físico, tiene mucha fuerza y tiene el balance y es muy agilidoso. Y tiene el combo de dos de estrellas de 5 mala. Entonces, primer lugar, Plea, sin alguna duda. Después estaría BD Plea. Después en el tema de Reus, igual lo pondría, pero Reus yo lo siento más como para un extremo y para un MCO. Entonces, obviamente que debo de poner de delantero a Plea primer
Top 1. De igual Sané, a Sané le falta un poquito más de fuerza. Y de igual forma, Sané no tiene las 5 y 5. Tiene 5 y 4. Y yo a Sané lo probé y lo sentí con 5-3. Entonces, cuidadito con él. Y de igual forma, Coman no siento que sea un delantero puro. Yo siento que es más un MCO y un extremo. Y por eso Plea, para mí, es el mejor delantero de la Bundesliga. De verdad, chicos, que me impresionó mucho su regate. Es lo que más tenía miedo, pero para nada se siente eso. Entonces, más que bien para este mismo Plea. Hasta aquí la review, chicos. Espero te haya gustado. Espero te haya gustado los clips. Espero te haya gustado mi manera de comentar. De igual forma, me ayudarías muchísimo dándome un like, dejándome un comentario y suscribiéndote al canal de YouTube. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram y mi TikTok. Sin más que decir, se despide tu amigo Mr. Guda. Hasta una siguiente review. Chao.